Nosotros estamos aquí en el Complejo Cultural Cipolletti porque aquí sí están invictos en siniestros viales, son los chiquititos que se están formando. Por eso lo voy a saludar a Gonzalo Regueiro, Secretario de Fiscalización. Bueno, Regueiro, en principio, ¿de qué se trata esta actividad? Buen día. En el marco de la celebración del 10 de junio, Día de la Seguridad Vial, estamos haciendo una tarea en conjunto con Seguridad Vial de Provincia, con Estrellas Amarillas y, naturalmente, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Es una tarea de cara a concientizar la importancia de este día. En la actividad vinieron chiquitos y chiquitas del Colegio Estación EMAI, del IPA, y ahora están los pequeños de la Escuela 262. La actividad, como ustedes pueden ver, hay una pista que tiene 10 metros de ancho por 20 metros de largo, donde los chicos interactúan con las señales de tránsito. Hay gente de provincia y de la ciudad que les indica las normas viales y les va mostrando, y hay otros diferentes tipos de juegos también para que vayan conociendo las señales de tránsito y que esa información la puedan trasladar a sus casas. Y también hacemos una actividad con Estrellas Amarillas, donde se le da a los chicos una estrellita para que se lleven, también con este sentido de dimensionar la importancia que tiene nuestras actividades, nuestras acciones en vía pública. ¿A cuántos chicos calculan va a llegar todo esto? Hoy son 250 niños y niñas aproximadamente, lo fuimos viviendo en diferentes grupos por una cuestión de espacio y de cantidad de móviles. Como ven, hay una especie de triciclos, de karting a pedales que van recorriendo. Entonces, bueno, son en total serán unos 250 chicos. Y esto es concientizar desde la infancia, ¿no? Efectivamente. Tenemos muchas tareas más por hacer. Vamos a ver si organizamos la reunión provincial de seguridad vial en Cipolletti también. Y bueno, son muchas las cosas que tenemos pendientes todavía. Queremos avanzar también con colegios secundarios, colegios primarios, para que todos los niños y niñas que van son pasajeros de sus padres les transmitan las normas de seguridad vial. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Daniela, yo quería entrar acá para mostrarles un poco cómo se está trabajando, ¿no? Te van a ver a los chiquitos que están haciendo una actividad aquí en el sector más importante, dentro de lo que es el Complejo Cultural Cipolletti. Están todos haciendo una actividad y a ellos son los que les entregan una estrella de estas amarillas para poder también darles un premio, si se quiere, de alguna manera, para ahí. Bueno, poder conocer un poco más. Y al respecto, la vamos a saludar a Bárbara, que es integrante de Estrellas Amarillas. Bueno, Bárbara, una actividad que es importante, ¿no? Que es concientizar desde las infancias. Sí, la de la prevención es lo más importante, así que bueno, estamos acompañando a la actividad que se hizo en el día de hoy con un montón de nenes, donde se les entregó Estrellas Amarillas también, donde se les habló la importancia de, a través del juego y a través de la pista esta hermosa que tienen, así que... junto con las inspectoras de tránsito, a través del juego, enseñándole las normas de seguridad, que bueno, que esa es la idea para no pintar más estrellas. Claro. Ese es el compromiso. El compromiso que tenemos es, en realidad, es no pintar más estrellas. ¿Cómo está Cipolletti en esto, ¿no? ¿Cómo se comporta el conductor y el peatón también? Porque es todo un conjunto. Y está difícil. La realidad es que está difícil. Hoy estaba hablando con la inspectora también las agresiones que tienen también en cuando salen a la calle. Así que está difícil. Uh-huh. En los adolescentes se quiere trabajar mucho también. Bueno, esto del conductor designado. No se les dice que no tomen. El alcohol es cero, no se les dice que no tomen, pero tiren la moneda, busquemos la alternativa para llegar seguros a casa. Llegar seguros y que el resto llegue seguro a casa también. Lo más importante, porque hay alguien siempre esperando. Siempre esperando. Un familiar, yo siempre digo, somos todos tíos, hermanos, abuelos, vecinos que estamos en la ciudad y la importancia es esa, de la prevención para cuidarnos como sociedad. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, compañeros, un poco lo que se está viviendo aquí. Arribó también hace algunos minutos el intendente Rodrigo Buteler. Así que seguramente vamos a ampliar en lo que serán las distintas ediciones de Canal 10 y del informativo allí de la radio también. Así que sería todo por el momento. No está la pista, nada parecido a lo que teníamos nosotros en la escuela, ¿viste? No. Con Carolina. Vos sabés que nosotros venimos de una actividad similar en Neuquén. Y pasó algo llamativo en Neuquén. En principio, si uno se pone a pensar, Neuquén Capital, donde registra los mayores casos de siniestros viales, de infracciones, cruce de semáforo en rojo, estacionar cuando te detenés en el semáforo, arriba de la senda peatonal, todo lo peor que pasa en el tránsito, adivinen dónde ocurre. Avenida Argentina y Calle Roca. No,
Monumento San Martín, frente a la propia municipalidad. Con cámaras, todo. Se infringen la mayor cantidad de contravenciones, ¿no? Y a partir, bueno, de a hoy partir de 8, comienza a aplicarse esto de las multas, que son, bueno, son grandes, ¿eh? Llegan hasta 1.200.000 pesos, así que bueno, hay que tener cuidado y a manejar con respeto, ¿no? Que también de eso se trata. De eso se trata, tal cual. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.